Actualmente, 22 senadores de la República del Partido Conservador Colombiano trabajan desde las comisiones constitucionales y legales del Congreso para establecer leyes que brinden bienestar a los ciudadanos. Desde la Comisión Primera, los honorables senadores Eduardo Enríquez Maya, Hernán Andrade Serrano, Juan Manuel Corzo Román y Roberto Gerlín Echeverría han logrado gestionar proyectos de ley relacionados con reformas constitucional, leyes estatutarias, reglamentos de organismos de control, entre otros. Temas propuestos por los congresistas Carlos Emiro Barriga, Carlos Ramiro Chavarro Cuellar y Miriam Alicia Paredes en la Comisión Segunda han fortalecido las relaciones internacionales, defensa nacional y fuerza pública, carrera diplomática y comercio exterior. En la Comisión Tercera sobre Hacienda y Crédito Público, los senadores Gabriel Zapata Correa, Germán Villegas Villegas, José Darío Salazar y Juan Mario Lacerna han emprendido proyectos sobre impuestos, contribuciones y sistema de banca central. En la Comisión Cuarta de Presupuesto, los congresistas Efraín Cepeda Sarabia, José Iván Clavijo Contreras y Juan Sami Merjek Marún han discutido acuerdos sobre sistema de control fiscal, financiero, enajenación y destinación de bienes nacionales, entre otros. Con respecto al medio ambiente, en la Comisión Quinta, los senadores Juan de Jesús Córdoba Suárez, Nora María García Burgos y Luis Emilio Sierra Grajales han trabajado incansablemente por proponer leyes de régimen agropecuario, ecología y recursos naturales y asuntos de corporaciones autónomas regionales. En materia de educación, transporte y comunicaciones, los funcionarios Olga Lucía Suárez Mira, César Tulio Delgado Blandón y Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez han promovido en la Comisión Sexta proyectos de ley que garantizan el restablecimiento del desarrollo turístico y cultura de los departamentos y municipios del país. En asuntos de salud y seguridad social, los congresistas Liliana María Rendón Roldán y Fernando Tamayo Tamayo abogan por defender la recreación, el deporte, las organizaciones comunitarias y sindicales. La familia y la mujer han sido temas de gran relevancia en la Comisión Séptima del Senado.